De superhéroes o no. Sí. Sí somos un grupo de superhéroes. Mega superhéroes. Pues nos hemos subido al tejado de nuestra casa, que es este, y os vamos a hacer una cosa que andando esta mañana he estado escuchando un audio porque ahora escucho poemas. Se me va a volver romántico. Escucho poemas también, ¿no? Aparte de desarrollo personal, escucho poemas. Entonces hay un poema que se llama Instantes, que es de Jorge Luis Borges, y es un poema que me ha dado vueltas toda la mañana y digo, vamos a hacer, se los voy a poner a estos superhéroes que son como yo y vamos a hablar un poco de ellos, porque luego me echo aquí unas chuletas apuntando toda la mañana, llevo apuntando cosas, ¿no? Entonces, lo más importante, vamos a poner el poema. Entonces, a ver, es que esto tiene tecnología, nos lo pone Gaby. Y dice lo siguiente: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Pero si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Wow. No. Vale. Es guapo, ¿eh? Bien. Entonces, aquí, este señor de 85 años que es poeta, ¿no? Hace una reflexión de vida y te dice muchas cosas de las que cambiaría de su vida, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando estás viviendo, porque se está más tiempo muerto que vivo, eso está claro, ¿no? Porque vivimos unos años, ¿no? Y luego si esto dura toda la vida, nosotros lo demás estamos muertos, porque vivir en esta vida, yo voy a intentar vivir la vida lo mejor posible y sin llegar a los 85, porque a los 85 hay muchas cosas que no vamos a poder hacer ahora, ¿no? Para llegar vivo a los 85, muchas veces necesitamos estar bien físicamente, y a esto vamos, ¿no? Yo, después de escuchar este poema, que me lo he escuchado como 3 o 4 veces, me he puesto aquí una chuleta, ¿vale? Que en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no, de las cosas, ¿vale? Que me van a ayudar a vivir en esta vida, ¿no? O sea, ¿qué cosas nos ayudan a vivir la vida, pues, con plenitud, ¿no? Y he puesto una de las primeras porque, claro, todos los que estamos en este reto, parte de nuestro día a día, estamos haciendo una cosa de superación para intentar estar mucho mejor físicamente, controlar nuestro peso y tal. Entonces, una de las cosas que he puesto, ¿vale?, es la de ser fan de algo, ¿vale? Que parece que es una tontería, pero cuando tú eres fan de algo, estás como dentro de una comunidad, ¿no? Si nosotros tenemos en común dentro del grupo de los superhéroes el hacer un control de peso, con eso vamos a conseguir, siendo fan de una vida sana, de hacer un poco de ejercicio, de hacer una buena alimentación por medio de Herbalife y luego a las demás comidas también controlarlas,
vamos a hacer como si fuésemos una comunidad, y esa comunidad nos va a hacer vivir la vida más fuerte, porque nos va a ir consiguiendo conseguir cosas, porque nuestra mentalidad, ¿no?, va a estar más activa, ¿no? Mucha gente que estamos en este grupo, estoy convencido, bueno, con muchos lo sé, de que hemos intentado hacer mil dietas, ¿no? Y de esas mil dietas que hemos intentado hacer, la mayoría de las veces no lo hemos conseguido. Yo, por ejemplo, yo soy el primero que me pongo de ejemplo, ¿no? Y lo más que me ha faltado ha sido la motivación. Bueno, pues esta forma de hacer Herbalife diferente en los grupos de superhéroes, en los grupos de WhatsApp y tal, parece que es una tontería, pero al final nos estamos dando cuenta que todos los días nosotros vamos colgando cosas y vamos haciendo cosas que favorecen al prójimo también, porque al final todo eso nos va a dar una motivación, ¿vale? Otra de las cosas que he visto a la gente que tiene una vida bastante plena y que igual envidio, no envidiar, sino que intento seguir, es que hay gente que viaja mucho, ¿vale? Que la gente que tiene éxito y la gente que le va bien en la vida, hay mucha gente que deriva a viajar, ¿no? Pero viajar, no ir a un hotel de 5 estrellas, no, yo os digo viajar con una mochila, ¿no? E integrándonos dentro de otras culturas, de otras formas de vivir, de otras gentes, de otros países, que nos va a engrandecer muchísimo la mente, ¿no? Entonces, pienso que en nuestra mente, y dices, no, es que viajar es caro. Bueno, es caro, pero si tú lo tienes como un reto para conseguir, pues iremos ahorrando poquito a poquito para ir consiguiendo una cosa. ¿Qué mejor hay para una familia, los que tenemos niños, que ir con nuestros hijos de camping? O ya no te digo cualquier cosa salir de aquí, involucrarte dentro de otras personas, con otras culturas y con otras formas de ver las cosas, nos van a engrandecer. Eso es cierto, ¿no? También, ¿no? Luego hay otra cosa que siempre, vamos a ver, siempre deseamos hacer cosas, ¿vale? O esperamos que nos llegue algo. Por ejemplo, yo espero que me toque la lotería. Generalmente el esperar que te toque la lotería siempre va una negación, porque sabemos prácticamente seguro que no nos va a tocar. En cambio, cuando tú en vez de esperar una cosa la deseas, generalmente la vas a conseguir. Por ejemplo, vamos a hacer un viaje, yo que sé, a donde sea, ¿vale? A Euro Disney. A Euro Disney, ¿no? Entonces, si tú esperas que te lo regalen, pues siendo realista lo tenemos lo vamos a tener bastante difícil. En cambio, si lo deseamos, pues igual entre los 5 vamos metiendo unos eurillos en la hucha de Mayalen, que es la más grande, y vamos metiendo esos eurillos ahí en la hucha, ¿no? Entonces, hay que tener mucha, hay que diferenciar entre el desear una cosa, ¿vale? Y el esperar que suceda, ¿bien? ¿Vale? Luego he apuntado otra cosa, que es enamorarte de la vida, ¿no? Que al final tienes que estar activo, ¿vale? Porque para dormir ya seremos mayores, ¿no? Activo. Y luego estar contento con la vida que vivimos. No tener envidia de otra vida, sino vivir lo más placentera posible y lo más alegremente posible la vida que tenemos con lo que tenemos. Ahora mismo, sinceramente os lo digo, que yo estoy disfrutando aquí. Porque es una cosa que he preparado esta mañana, que la he ido dando vueltas y digo, me subo al tejado. Es una locura, pero ahora os vais a dar cuenta que en algunos puntos esta locura es una forma de vivir la vida mejor, ¿vale? O sea, enamorarte de la vida y dar gracias a lo que tienes y a lo que estás disfrutando, ¿no? Hay otra de las cosas que he apuntado, ¿vale? Que tú mismo tienes que vivir tu vida. Yo, por ejemplo, estoy en pareja con ella y estoy encantado y estamos en una situación de la pareja bastante bueno, porque también los dos lo cuidamos, porque estamos intentando tener los momentos... Estamos sin niños. Sin niños, estamos, bueno, todo un poco, pues intentamos diariamente, aun con nuestras discusiones y nuestros tal, y como todo el mundo, como todos los que vivimos en pareja, pues intentamos que esto vaya para adelante y que sume en vez de restar, ¿no? Esto es un poco todo en el desarrollo personal, ¿no? Entonces, pero cada uno tenemos una vida que vivir y es muy importante no estar supeditada a la vida del otro, sino vivir tu propia vida y así vivir una vida en común mucho más placentera, ¿no? Ese punto me parece muy importante, ¿vale? Vale, hay otra de las cosas que esto me vais a dar la razón todos. Y es que no dedicamos la mayoría de las veces el tiempo de calidad a las personas que queremos, ¿vale?
estamos involucrados en trabajar más, ganar más dinero, mil cosas, que soy el primero que lo digo, ¿vale? Y estoy cambiando muchísimo, muchísimo la forma de pensar, ¿es verdad? Yo me río, porque es que pero estoy es una de las cosas básicas que tienes que cambiar. Sí, pero bueno, estoy intentando cambiar esto, vivir en más tiempos de calidad con los míos. Y eso no supone el gastar grandes cantidades de dinero, sino porque yo ahora mismo en la playa de Baquio, con unos castillos con mis hijas, pues ahora mismo seguramente que antes no lo hubiese hecho, ahora mismo sí lo haría. Y esos pequeños momentos son muy importantes, porque luego, por ejemplo, se te muere tu madre, se te muere tu padre, yo en mi caso que se ha muerto mi madre, ¿no? Pues todas esas cosas luego te van a pasar factura en vida. En cambio, si has tenido una vida plena con ellos, pues ese sentimiento de no haber estado con ellos es mucho menor, ¿vale? Creo que también es muy importante. Vale, otra de las cosas que va todo un poco en relación, porque claro, lo he ido poniendo, es disfrutar de las cosas ordinarias. ¿Qué quiere decir? Del día a día, de comer juntos, de hacer una comida, de poner una lavadora, de mirar un espejo como hemos estado esta mañana, a ver dónde lo ponemos por toda la casa. De que se ponga a limpiar los cristales. De que me gusta limpiar estos cristales para que no los veáis y no se mierda, ¿entiendes? Pero he acabado ya limpiándolos porque soy un paquete, porque me he empezado con limpiar cristales y con papel de cocina. Y al final está venido con espuntes de estos y el kit de limpieza. Bueno, disfrutar de estos pequeños momentos porque también son de felicidad, ¿vale? Otra de las cosas que os va a gustar, hacer algo extremo, ¿vale? No es esto concretamente, pero va un poco en relación. Para mí, ¿no? Sí lo es, ¿eh? Para mí estar aquí sentado es la hostia. ¿Qué es lo más extremo que has tenido, que has hecho, ¿no? En tu vida? Pues yo lo tengo claro, tener hijos. ¿Eh? O vivir en pareja, es extremo total, ¿no? Pero bueno, te puedes pensar en tirar. Extremo total. Sí, sí, vivir en pareja es una cosa extrema. Y tener hijos más. Y bueno, pues cualquier cosa que verdaderamente digas esto, por ejemplo, os voy a decir una cosa que he hecho extrema para que veáis que yo también me estoy aplicando esto este último año. Yo, por ejemplo, cuando fui a PortAventura, ella lo sabe, yo tuve una experiencia muy de pequeño con mi madre, que aquí en Bilbao se soltó un pulpo de una atracción y se mataron dos niñas en el momento que nosotros estábamos en la atracción. Entonces, bueno, pararon, me traumatizó mucho. No me monto en las atracciones desde eso, o sea, llevaba más de 20 años sin montarme una atracción. Ni con las niñas. Ni con las niñas ni nada, y de repente llego a PortAventura y entonces digo, voy a hacer algo extremo y algo que voy a superar algo que me dé miedo o a superar tal, ¿no? Y entonces te montas en el Shambhala, una vez te cagas, pero la segunda vez ya es decir, lo voy a hacer más extremo todavía, ¿no? Y eso verdaderamente para mí fue una superación y también fue realizar algo extremo que me daba miedo, que me daba pánico, que me daba terror y que es una cosa que he superado, ¿no? Y eso lo he superado porque me he montado en todo. En todas. Y el primero con Arantxa. El único con Arantxa que me hemos montado en todo sin tener miedo y repetidas veces. Porque también el Baco ese, por encima del ese también, cuidado. Yo solo me monté en una o dos veces y otra me monté. La impresión que da. Dentro de este punto había apuntado eso de vencer el miedo, ¿no? Bueno, vences tus miedos haciéndote fuerte e intentando enfrentarte a ellos porque seguro que lo vas a conseguir y eso te va a resultar ser mejor y vivir una vida más plena, ¿no? Espera, antes de que pases, en lo de vencer el miedo, yo como os voy a hablar también un poquito de Herbalife, que nos da miedo muchas cosas, ¿vale? El hablar con un cliente, el dar el precio a un cliente, hacer una encuesta, decir algo. Pues que sepáis que detrás del miedo está el éxito, ¿vale? Y una vez que superamos eso, ya puedes hacer todo lo que te propongas, ¿vale? Porque una vez que ya superáis esas cosas, ya te va a dar todo igual. Dentro de Herbalife, por ejemplo, dentro del grupo, es una superación para la mayoría. Simplemente es ponernos una foto con poca ropa, cuando hemos estado muy gorditos, y luego después, porque como todavía nos sobran kilos, pues también es un poco vencer esa vergüenza, ese miedo de hacernos una foto, claro. ¿No? Y la gente que lo estamos haciendo, que verdaderamente no nos ha dado miedo ni nos ha dado vergüenza hacerlo, es los que estamos teniendo mejores resultados, porque es que es un punto fundamental dentro de la superación de uno. Porque al final dices, es que real life, es que no, es que esto es un grupo en el cual vamos a desarrollarnos como personas mejor y en esta amistad que tenemos, que vale, por medio de un nexo de unión que es una nutrición buena celular, ¿no? Vale, ya lo sabemos, pero todo lo demás no es nutrición, sino es desarrollo personal, ¿vale? Bien, bueno,
está claro que todo va un poco en relación. No seas espectador de tu vida, sino que vive, estate dentro, sé protagonista, sé actor de tu misma vida y no la miras desde fuera, sino desde dentro, porque así verdaderamente la vas a disfrutar mejor, ¿vale? Es muy importante esta también, ¿eh? Vale, la vida es una escuela. Mucha gente dice, es que estamos teniendo muchas cosas malas, heridas, es que parece que nos sigue la mala suerte, es que tal. Vale, puedes tener momentos malos, todos los tenemos, todos los igual los estamos padeciendo ahora mismo, pero tenemos una actitud positiva. Entonces, la vida es una escuela, quiere decir que lo malo también nos va a enseñar, ¿vale? Entonces, todos los valores positivos que tengamos cada uno como personas nos van a engrandecer y nos van a hacer que sea una vida mucho mejor, porque vamos a vivir este presente y vamos a fabricar ese futuro, ¿no? Yo quiero ser mejor que ayer, y esto es básico en todo esto, ¿no? Bien, vale. Si esto me lo dicen a mí, esto que estoy haciendo ahora, me lo dicen hace 5 años, pues no me lo creo, ¿entiendes? O hace 4 o hace 3, ¿no? No me lo creo. Pero por otro lado, es que yo he cambiado un poco el chip dentro de mi mente y entonces al cambiar ese chip ha cambiado todo y estoy consiguiendo cosas que para mí eran difíciles antes. Entonces, tú vas donde tu madre y le dices, ¿por qué no te cuidas? Y te manda a tomar por culo, ¿no? Vale, muy bien, porque el chip no lo ha cambiado. A tu hermano, que está, tu hermana, que está enorme, y te ve a ti que has bajado 25 kilos, ¿no? Pues ¿qué pasa? Pues que tiene un chip todavía precintado ahí, bloqueado, y hasta que no desbloquee ese chip, no va a empezar a esto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como tú te estás viendo a ti misma, estás viendo tu cambio mental, y tu cambio corporal, y tu motivación diaria, pues al final parece que estás como encima de ellos, porque yo veo mucha gente que digo, joder, macho, si es que parece que están a Marcos toda la vida, tío, y es verdad, y ahora lo miro como desde fuera, como diciendo, si igual yo he estado así, ¿me entiendes? Parece que estoy como un poquito más arriba de ellos de desarrollo personal, aunque esto no tiene límite, claro, ¿no? No tiene límite, ¿no? Más cosas, que apunta muchas, ¿eh? Bueno, pero... Bien, está claro que nosotros vivimos este presente, ¿vale? Y es lo más importante, porque el futuro lo vamos fabricando nosotros, ¿no? O sea, nosotros con lo que vayamos consiguiendo hoy, mañana estaremos mejor, nos sentiremos mejor, estaremos más unidos como pareja, porque hoy nos hemos dedicado tiempo, estoy muy bien con mis hijos porque hoy les he podido dedicar un ratito. Todas esas cosas hay que cultivarlas. No quiere decir que yo todos estos puntos los haga al 100%, que no, que yo soy un superhéroe como vosotros de pacotilla, que estamos empezando a ser superhéroes, pero que todavía no lo somos. O sea, estas son cosas que yo me he apuntado al venir de andar para decir, al oír ese poema, para ir cambiando esas cosas, ¿vale? Luego, una cosa muy importante, que esto le pasa a mucha gente, es que muchas veces nos dejamos influenciar de terceras personas, ¿vale? Esto nos pasa, yo creo, que a todos, porque siempre tenemos una persona de referencia y esa persona de referencia influye mucho en nosotros, ¿vale? Pero es que lo primero que tenemos que escuchar es lo que nuestro corazón, lo que nosotros pensamos, y escucharnos a nosotros mismos para poder tomar las decisiones, porque la vida de esas personas que nos condicionan la viven ellos. Pero ellos no pueden vivir la nuestra. Cada uno tenemos que vivir la nuestra y tenemos que escuchar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos y lo que nosotros anhelamos. Que tú, para estar feliz, quieres andar todos los días una hora, pues igual para otro quiere estar todos los días de fiesta, ¿me entiendes? Entonces tú tienes tu momento, tú tienes que escucharte a ti mismo y así conseguir tus retos, porque nadie los va a hacer por ti, ¿vale? Las cosas las tenemos que conseguir por uno mismo. Claro, lógicamente en pareja y en familia nos ayudamos mucho, está claro, ¿vale? Otra de las cosas muy importante que yo también he visto en gente que tiene mucho desarrollo personal y tiene éxito es que compite en cosas, o sea, hace competiciones, ¿no? De algo. Por ejemplo, hay gente que corre maratones, hay gente que yo qué sé, o sea, cualquier cosa, hasta una partida de cartas, de ajedrez, de cualquier cosa. O sea, quiere decir que la competitividad, ¿vale?, nos va a fortalecer más nuestra personalidad y nuestra forma de pensar, ¿no? Ser competitivos es bueno, ¿vale? No ser envidiosos, ser competitivos, porque la competición al final nos ayuda a ir consiguiendo las metas. Esto en el grupo se ve muy claro con los jueves cuando nos pesamos. Hay gente que esa semana la ha hecho bien y yo, como no soy nada envidioso, pues te lo juro que me alegro de corazón. Y de repente una semana que yo lo he hecho mal, digo, no ves, es que esta semana lo he hecho mal. Pero tampoco me apaleo, me frustro, me fustigo, sino que simplemente esto es una carrera
que cada uno la llevamos a un ritmo. Entonces, yo me alegro muchísimo de los logros de los demás, porque no soy envidioso, y hay que alegrarse además, porque todas esas cosas positivas que tú exteriorizas, luego ya te vendrán a ti, porque todos queremos un aliento, todos queremos una palabra de aprobación, todos queremos una palmadita a la espalda, todos queremos. Entonces, todas esas cosas las tenemos que fomentar para dar positividad al grupo y para dar positividad a los que tenemos alrededor, porque así la vamos a recibir nosotros. Muy, muy importante, muy importante. Bien, otra de las cosas importantes, muy importantes, que todo esto lo estoy sacando de las personas de referencia que veo a mi alrededor, ¿vale? Que tomo referencia de ellas, ¿no? Es ayudar a algo o a alguien, ¿vale? O sea, hacer algo a los demás. Puede ser una persona que vaya a un sitio que haya perros abandonados, puede ser una persona que intente ayudar a unos niños de una manera, puede ser una persona que se siente en un banquito donde un señor que está solo, pues, o sea, esto lo tenemos que trabajar, ¿vale? O sea, intentar ayudar siempre a una persona, como esto es como una cosa de dar para recibir, ¿no? Y me parece que es muy gratificante posiblemente. Y bueno, yo voy a buscar una cosa, algo, para poder fomentar este dato, ¿no? Porque me parece que está muy presente en todas las personas que tienen éxito, en todas las personas que como persona, como personalidad me atraen, y creo que es una cosa fundamental dentro de esas personas, con lo cual yo también, como quiero ser así, lo quiero favorecer, ¿no? Intentar ayudar, ¿no? Bueno, hay otra de las cosas muy importante, ¿vale? Es unas actitudes a la vida. Por ejemplo, ahora estamos mucho en las redes sociales, ¿no? Y muchas veces vemos una foto que nos gusta de una persona que está feliz, y hay que aprobar eso, hay que dar como cariño, hay que dar como aprobación, no solo al de al lado, sino también en las redes sociales tenemos amistades, pues que al final las seguimos, las vemos, están debajo de un día como nosotros, otro día está. Entonces, esa positividad, ese aplauso, esa palmadita, ese cariño, se nota con unas palabras que no nos cuestan nada y que luego cuando nos las hacen a nosotros también nos agradan. Pues mira, esta persona, joder, ha estado pendiente de esta publicación que he hecho yo, me ha visto con los niños, qué bien se os ve, qué guapa estás, la Darliña muchas veces que yo le pongo muchas fotos, pues bueno, porque estoy orgulloso de ella, entonces en mi muro pongo las cosas de la vida, entonces me da lo mismo, le pongo la foto y digo, mira la rubia, qué buena está, pues ya está, y me quedo más a gusto que la hostia, no me importa, ¿no? Por ejemplo, vamos en el coche, que esto, por ejemplo, Garriña también tiene que mejorar un poco, que yo estoy mejorando. Vamos en el coche, se nos cruza cualquiera y ¡puta, la madre que te parió! Tanto no. Bueno, está pita. Bueno, pues yo cuando traía coches de Alemania, no, los alemanes nunca pitaban, nunca se enfadaban en una autopista. Y se, a que se sí, entró, me lo dice. O sea, los alemanes no pitan, cariño. No, tienen como, vale, y luego tienen sus cosas que son cuadrados, ¿no? Pero esto, por ejemplo, estas cosas de ¿para qué pitas? Si es que no vas a solucionar, si ya te lo ha hecho, si ya se ha dado cuenta que ha pasado por ahí, que no tiene que pasar, no le des muchas vueltas, porque ¿no? Te desfogas. Es una forma de desfogarte, pero te tienes que desfogar de otras maneras, ¿vale? Vale. Chilla, te vas a un acantilado allá que chilla, o otras cosas, señor, mejores, señor. Para llevar. Bueno, y luego hay una cosa que es como una reflexión que he hecho, ¿no? Yo no sé si me quedan 40, 50, 30, 20, 25, 10, 3 segundos, me caigo ahora mismo por el tejado o cualquier cosa, ¿no? No sé exactamente el tiempo que me queda, porque si no, sería Dios y no lo soy, ¿no? Pero me da lo mismo. Si yo vivo hoy, ahora, este instante, con felicidad y estoy contento y he hecho lo que quiero, ¿qué más da? O sea, si tú has vivido tu vida de forma feliz, no te tienes que preocupar en cuándo se va a acabar. Porque ya vas a, bueno, pues ya nos vamos a morir, ya lo sabemos, pero vamos a morirnos lo más desarrollados posible, ¿no? Y todo esto, que estos vídeos ya sabes que cada cierto tiempo suelo hacer, que a mucha gente, yo no sé si le gustará o no, yo los hago porque, primero, no me importa hacerlos, y segundo, porque creo que igual puedo difundir, ¿no? Y en este grupo, lógicamente, es un grupo de motivación, porque el grupo de superhéroes, ya su mismo nombre lo dice, es un grupo de superación, ¿no? Donde todos tenemos unos retos que conseguir y el conjunto de esos retos común es el que nos va a hacer mejores, ¿no? Y si tú lo consigues, yo voy a estar contento y me vas a ayudar, porque con esa positividad de que tú estés contento, que lo estás consiguiendo, yo voy a ir la semana que viene a por todas en una competición, como estamos diciendo, en tener una
unas metas, en desear una cosa, ¿no? Todas estas cosas que he escrito están muy relacionadas, ¿no? Si os ha ayudado, realmente si os ha ayudado a que hayamos puesto el chiringuito este en el tejado y que verdaderamente os haya dado que pensar, si este poema al poneros en el bafle os da que recapacitar, pues para mí súper bien hecho, ¿sabes? Porque es una labor que ha tenido una repercusión en positivo. Igual de esta manera estoy ayudando, ¿no? Es mi manera, puede ser que sea mi manera de ayudar, ¿no? Uh-huh. Igual Garbiñe está mucho tiempo con vosotros, os motiva de otra manera, os controla, os asesora y tal, y yo soy un poco happy flower en el fondo, ¿no? Pero igual, pues mi forma de aportación al grupo es esto, que son cuatro líneas, ¿no? Pero que me los ha pintado ya al darme besos, que no. Y bueno, pues que tengáis un buen sábado, hace un día precioso. Sinceramente no sé si ponerme una monca aquí porque se está de puto lujo. Vemos ahí todo el monte. La próxima casa que tengamos, en el tejado, vamos a hacer un saliente para poder poner unas sillitas o algo. Sí, mira, ahora que estamos ya todos. Dales la vuelta. Sí, os voy a coger, a ver si puedo. Mira. A ver, porque. Perdonad, ¿eh? Mirad, esto es el tema, ¿no? ¿Lo veis? Esto es lo que vemos por nuestro tejado. Ahí entráis más, podéis venir, ¿eh? Si venís con nuestra habitación. Mira, esta es nuestra habitación. Y este es nuestro baño. Mira, aquí, si queréis venir un día y hacemos aquí una charla entre todos, como queráis. Ahí, Quentin lo hace en la playa con 350 personas. Nosotros no somos tantos. Con lo cual, venimos aquí los 10 o 12 que somos y nos ponemos aquí. Es una buena idea, ¿verdad? En el... Tener así un cachito para poder salir, sí, pero claro. Que no sea un balcón. Bueno, esta esquinita de vistas, el atardecer es por ahí, ¿no? Y la verdad es que con este trozo de chimenea y ese cielo, siempre en el atardecer es precioso, 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 ¿vale? Entonces, a ver, esto es difícil, ¿eh? La tecnología. Bueno, chicos, de verdad, un besito a todos y un abrazo. Que sois un encanto. Y hasta. Y os queremos un montón. Sí, son parte de nosotros, ya que sí. Sí, nuestra familia. Y ser felices, sin más, ¿vale? Y todos estos puntos al pie de la letra, los 10 mandamientos de Héctor Cariñanos. Se me va a hacer como Ringin Ron al final. Los 10 mandamientos de Héctor Cariñanos, ¿vale? Venga, hasta luego, chicos. Hasta Agur. Luego. La música que no voy a poner. Y el final, chimenea con esto. ¡Hasta luego, chicos! Hoy vengo a decirte que yo soy igual que tú. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará. Solo si quieres tú.